No tengo casa, soy homeless, vivo donde crashé la noche. El conflicto entre Paula Levy y Talila Fernández todavía no se acaba, pues ahora fue el propio Gustavo Adolfo Infante quien vino a echarle más leña al fuego, asegurando que la joven es mitómana. Paula Levy hizo un tremendo argüende, asegurando que su abuela la había corrido de su casa. Y ahora con las versiones del periodista, esto ha dado un giro completamente inesperado. Este es el Muro de la Fama y en definitiva no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Paula Levy, la hija de la actriz Mariana Levy, quien lamentablemente perdió la vida en 2005, y de José María Fernández, el Pirru, dijo en una transmisión completamente en vivo a través de su cuenta de Instagram que su abuela materna, la conductora, periodista y productora Talila Fernández, la corrió de su domicilio, cosa que sorprendió bastante a todas las personas que la estábamos viendo. ¿Dónde está tu abuela? En su casa, de la cual me corrió, no le digan a TV Notas, pero me corrió. Esta joven de tan solo 18 años de edad empezó a decir en su video que estaba padeciendo de insomnio, por lo cual no podía dormir. Estaba aburrida y simplemente se conectó a redes sociales, cuando le empezaron a decir sus seguidores que traía un relajo debido a que estaba hablando muy fuerte. Mencionó que estaba viviendo en una casa de una tía bastante cool, agregando que en estos momentos ella está homeless, es decir, sin hogar. Ella misma lamentó que nadie la quiere adoptar y comentó que estuvo platicando con una de sus mejores amigas, quien le dijo que Canadá estaba increíble. O sea, me quiero ir a vivir a Canadá de que mañana. No tengo nada que hacer en México y la vida no me está yendo bien, no sé qué hacer. Tanto era el relajo que tenía Paula, que aseguró que su tía tenía el sueño sumamente pesado, por lo que si ella se ponía a cantar, ni siquiera eso la despertaría. Ella empezó a leer unos cuantos comentarios de sus seguidores, y para ese instante le aconsejaron que le escribiera a la cantante Ana Bárbara, para que fuera ella quien le invitase a dormir a su casa, cosa que parece ser fue una excelente idea. ¿Por qué no te vas a vivir con Ana Bárbara? Pues díganle que me invite. Vamos a comentar así de que invita a Paula a vivir a tu casa. Después de que muchas personas empezaron a preguntarse si acaso Paula estaba bajo los efectos de alguna sustancia, fue el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante quien no se guardó nada y sacó todos los trapitos sucios de Paula Levy, asegurando que ella es mitómana y por eso mismo había mentido sobre su abuela Talila Fernández, asegurando que la joven tomó cosas de la casa de su abuela sin permiso y se las llevó. Con sus propias palabras, Gustavo Adolfo Infante comentó: "Esa chica miente, tiene un problema bastante serio de mitomanía. Es un problema psiquiátrico mental y se los voy a confesar. Ella hace un año dejó la casa de José María Fernández, el Pirru, ellos estaban en Cuernavaca. Se vino a la Ciudad de México. Ella se viene a la zona de Bosques de las Lomas con su abuela Talila Fernández. Ella le da una habitación y poco a poco se empiezan a perder los cuadros caros de la casa. Talila tenía su computadora y después la computadora ya no estaba. Se la había llevado esa chavita". Además de esto, el periodista aseguró que Paula Levy llegó a meter a su novio a la casa de su abuela durante las madrugadas, lo cual, por supuesto, disgustó a Talina, quien por supuesto que la iba a regañar por andar metiendo gente extraña a esas horas. Después de eso, Paula se va a casa de María, su hermana, así que nada de eso es cierto. Ella no está viviendo en la calle, está con su hermana María, agregando que de hecho ella sí está consumiendo sustancias ilícitas. Talina le estaba pagando la preparatoria abierta a Paula y ella de un momento a otro dejó de ir. Según lo que platica Gustavo Adolfo Infante, el conflicto entre Paula Levy y Talina Fernández fue porque la joven no respetaba las reglas de la casa, pues ella también seguía yéndose de pachanga sin tomar en cuenta las medidas sanitarias, por lo que Gustavo Adolfo Infante aseguró que Talina Fernández jamás la corrió de su casa. Fue la propia Paula quien tomó la decisión de irse de su casa. Pero esta situación, por supuesto que no termina aquí, ya que al parecer Paula cayó de la gracia de toda la familia, pues Gustavo Adolfo también reveló que la propia Ana Bárbara ya no le invita a su casa. Hasta este momento ha sido la cantante quien no ha mencionado absolutamente nada al respecto, y a pesar de que sus redes sociales estuvieron llenas de comentarios de los seguidores de Paula pidiéndole que dejara entrar a Paula después de esa transmisión en vivo, Ana Bárbara simplemente calladita los ignoró. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que aquí en el Muro de la Fama me interesa muchísimo tu opinión, así que déjame aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué piensas del video de Paula Levy? ¿Crees que definitivamente está súper joven para andarse metiendo en este tipo de conflictos? Bastantes personas aseguran que ella es la próxima Frida Sofía. ¿Crees que esto pueda ser cierto?
¿Qué opinas de las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante? ¿Crees que en algún momento la propia Ana Bárbara diga algo al respecto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo y bien bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.